Un día como hoy. Músicos y artistas cubanos. Ernestina Treviño Velasco. Ernestina Treviño Velasco nació el 6 de agosto de 1952 en Santa Clara, Cuba. Actualmente se encuentra radicada en esa ciudad. En el año 1965 comenzó su vida artística con el conjunto campesino Voces y Cuerdas de mi Cocodrilo Verde, que en aquel momento tenía un programa de radio en la emisora CMHW y que además realizaba actividades en muchos lugares de la antigua provincia de Las Villas y en la propia ciudad capital. En este año 1965 se realizó en la provincia la primera evaluación artística, pero no fue posible pues solo tenía 13 años. No obstante, continuó su labor con el conjunto campesino con el cual participó en varios programas de palmas y cañas de la televisión nacional, así como en otras actuaciones de esta agrupación por todo el país. Trabajó con el coro de la provincia, donde se mantuvo por espacio de 6 años y donde perfeccionó su técnica vocal y obtuvo una buena evaluación. Se mantuvo en contacto con el conjunto campesino, cuyos integrantes le reclamaban para realizar algún programa de televisión y algunas actividades del gobierno. Ha sido evaluada en el género campesino y tradicional en 2 oportunidades, alcanzando el primer nivel. En el año 1978 regresó al conjunto campesino, realizando una gira por las provincias orientales organizada por la Agencia Nacional de Giras, sin abandonar su trabajo en la radio ni en la televisión nacional. Además de participar en programas campesinos de la televisión provincial desde la fundación de Telecubanacán. Esta excelente vocalista está entre las primeras voces campesinas del país. Tiene un exquisito registro y afinación que, al decir de la propia Selena González, Ernestina es la más afinada de Cuba, domina además todo lo que es el género campesino y tradicional. Estudió en la Escuela de Superación Profesional Ignacio Cervantes de Santa Clara, donde se graduó con buenos resultados en 1982. Desde julio de 1995 trabaja en la trova tradicional y desde abril del 1996 es la voz líder del Quinteto Criollo, del cual es fundadora. Esto sin abandonar al conjunto campesino, que abandona definitivamente en el 2002 para poder dedicarle todo su tiempo al quinteto, que tenía en su proyección viajar a otras provincias para participar en eventos y festivales. En marzo de 1920, 2001 y 2002 participó en el Festival de la Trova Pepe Sánchez en Santiago de Cuba, impresionando al público y la crítica por su voz y su calidad artística. Asimismo, le había sucedido en el Festival de Música Isidro Benítez de Villa Clara en agosto de 1996, donde el Quinteto Criollo obtuvo el 3er premio de interpretación. Participó además en el Festival Amorosa Guajira en Camagüey en octubre de 2002, donde fue jurado del evento de interpretación de tonadas, y en la Bienal de Música Campesina en Ciudad de Ávila en mayo de 2004. En el 2008, Ernestina realiza una gira junto al Quinteto por 4 estados de Venezuela, llevando suerte a los cooperantes cubanos en Aragua, Zulia, Falcón y Carabobo, realizando 8 presentaciones en diferentes ciudades de estos estados. Ernestina y el Quinteto Criollo participan en el 2008 en el 41 una jornada colombiana en Las Tunas. En el 2016, la UNIAC le entrega a Ernestina el diploma Amadeo Roldán en el marco del evento Boleros de Oro, de manos de la musicóloga Alicia Valdés. Fuentes, aparece a continuación todas las fuentes donde se realizó esta recopilación de información, así como las fotos, dado en Santiago de Chile el 6 de agosto del 2024.